Stay with me. We got pulled over for a busted tail light in the back. And the police just, he's covered. They killed my boyfriend. He's licensed to carry. He was trying to get out his ID and his wallet out his pocket, and he let the officer know that he had a firearm and he was reaching for his wallet, and the officer just shot him in his arm. We're waiting for a backup. I will, sir. No worries. He just shot his arm off. We got pulled over on Larpiner. I told him not to reach for it. I told him to get his hand off it. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Con estas imágenes ya comenzamos nuestro programa en el día de hoy. No solamente están aquí recorriendo todas las primeras planas de los periódicos y de los medios en Estados Unidos, sino son imágenes que están dándole la vuelta al mundo. Buenas, este es su programa Prohibido Callarse. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez de Tejera. En solamente unos minutos vamos a cubrir y analizar estas imágenes que ustedes acaban de ver hace solamente unos segundos. No son uno, son 12 las personas que han muerto a mano de la policía en las últimas horas. Y no son dos, son más de 500 en lo que va de año. No son 500, van a ser más de 1000 antes de que termine el año. Y esto precisamente ha puesto en entredicho el papel de la policía en este tipo de arrestos. O sea, vamos a analizarlo en solamente unos segundos. Más adelante vamos a estarle dando cobertura también, por supuesto, a lo que sucedió en la mañana de hoy en la Cámara de Representantes, donde el director del FBI pues fue cuestionado por representantes durante más de 3 horas acerca de su decisión de no enjuiciar criminalmente a la exsecretaria de Estado y actual candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. Esas son algunas de las noticias que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Precisamente tenemos a nuestro Juan José, Juan Camilo, precisamente, para traerles a ustedes lo último que está pasando en esta información. Adelante, Camilo. Roberto, lo que acabamos de ver en cámara hace apenas unos segundos es la muerte prácticamente en vivo, porque fue transmitido por Facebook Live de Philandro Castle. Esto ocurrió en Falcon Heights, Minnesota. Y lo que vimos exactamente fue cómo su novia estaba grabando los momentos después de que recibiera 4 impactos de bala de un oficial de policía que presuntamente le había dicho que se detuvieran por una luz que tenían averiada, cuando en realidad él trataba de sacar su billetera para mostrar su identificación. Después de haberle dicho que tenía un arma, le disparó este oficial y después caminó al hospital, y ya una vez en el centro hospitalario se hizo el pronunciamiento oficial de su muerte, Roberto. Efectivamente, nos acompaña Camilo, nos acompaña precisamente para analizar este tema nuestra colega del Nuevo Herald. Con ella hemos hablado de diferentes temas y ella ha estado cubriendo también estas violaciones que algunos pueden considerar, muchos pueden considerar violaciones de los derechos civiles. Brenda Medina, Brenda, ¿qué fue lo que más te impactó de estas imágenes? Porque son dos, es lo que sucedió en Baton Rouge y esta imagen también, que es tremendamente poderosa y dolorosa. Sí, es muy gráfico. Muy interesante, Roberto, que últimamente hemos visto todos estos memes, estos memes en las redes sociales, y uno de ellos decía: lo nuevo no es la violencia, lo nuevo son las cámaras. Uh-huh. Y son cosas que han estado pasando, pero ahora las estamos viendo en nuestras pantallas, en este caso en vivo, en Facebook. Esta mujer estaba transmitiendo esto las últimas horas de un hombre, los últimos momentos en vivo. Y lo que más me impactó de esa imagen en particular es que atrás había una niña de 4 años sentada en ese carro. Tú escuchas a la niña al final del video consolando a la madre, diciéndole: no te preocupes, mami, yo estoy aquí contigo. Facebook más tarde puso un anuncio de que hay imágenes muy gráficas en el video. Mucha gente debatía si se debía difundir en las redes sociales o no. Y yo me preguntaba, ¿y qué tal la niña que lo vio en vivo, claro, que vivió esto? ¿Cuáles son las consecuencias para ella? La gente, esto está pasando de verdad, no es una película. Uh-huh. Yo creo que el problema es ese, ¿hacia dónde estamos dirigiendo la indignación? La indignación está si debemos dejar publicado un video de un asesinato en vivo o si debemos estar indignados porque ocurrió un asesinato cuando no debía haber pasado. Y lo que decías hace un momento, Roberto, las cifras son clarísimas. En el primer semestre del año pasado fueron 465 muertos
por casos similares a este. Y en los primeros 6 meses de este año, 491. Se espera que las cifras al final del año sean considerablemente superiores en el 2016 con respecto al 2015. Una de las cosas que escucho continuamente, y lo he escuchado hoy en varias ocasiones durante el día, ¿no? Este señor, ambos tenían una pistola. Es verdad, pero ambos precisamente dijeron que tenían una pistola. Y una de las cosas que uno se pregunta y se puede preguntar cualquier persona, si estas personas murieron porque tenía una persona, ¿por qué en otros casos, otros bien sonados pues incidentes han logrado sobrevivir? Estoy hablando de la gente que pusieron la bomba en el maratón de Boston. Esa gente sobrevivieron. Pudiera seguir mencionando casos donde la policía actuó contra personas que sabían que habían cometido actos violentos, donde habían muerto probablemente decenas de personas y terminaron precisamente haciendo un arresto sin tener que matar a la persona que iban a arrestar. ¿Por qué en este caso, cuando la persona dice, tengo un arma, voy a buscar mi identificación, el policía sabe que lo está haciendo, le dispara? ¿Por qué en el otro caso lo tienen en el piso, lo tienen total y completamente ya sujetado, la pistola se ve que la sacan del bolsillo de atrás y le disparan 4 tiros ahí a mansalva? Okay. Sí, yo creo que esto es parte de la conversación más amplia que hay en este país sobre el racismo y sobre el valor que tienen los cuerpos de los hombres. Si estas personas fueran blancos, ¿los hubieran matado? No podemos saber. Lo que sí sabemos es que hay un alto índice de hombres negros que están muriendo a manos de las autoridades en este país. Uh-huh. En contraste, hay un video que está también circulando en las redes sociales de un señor de la raza blanca que está rodeado de militares, de policías armados, tiene un arma en la mano, la dispara a los policías y lo arrestan. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que en el caso de las personas que no están armadas, terminan muertas? Una de las cosas, ¿tenemos datos de estas 400 personas, cuántos son de la raza negra, Camilo? No, en este momento no, pero en breve se los comunicaremos a nuestros televidentes. Ok, ¿qué más tenemos de esta información? ¿Qué es lo que nos está llegando? Adicionalmente, bueno, el otro caso que mencionábamos era el de Alton Sterling, de 37 años, que falló sin circunstancias muy similares, pero lo que se está viendo, algo muy relacionado con el de Baton Rouge. De Baton Rouge, exacto. Casos como el de Baton Rouge y como el de Minnesota, los mismos mandatarios locales están diciendo ya no más. De las dos ciudades y los dos gobernadores están diciendo, necesitamos la intervención de los departamentos de defensa de los derechos civiles del Departamento de Justicia para que hagan la debida investigación federal, ni siquiera local, ni siquiera estatal. Así que ya ellos mismos están reconociendo esos problemas. Y segundo, lo decían en Democracy Now esta mañana también, y es, aunque sea el tema de las armas, estamos hablando de dos personas que tenían armas y que tenían derecho a portarlas, pero de esto nos estamos enterando después de que fueron asesinadas. Uh-huh. Entonces, no se trata de que tengan o no derecho a portar armas. Lo que viendo es que podemos discriminar los datos, pero una vez son cometidos los homicidios. Una de las cosas que uno se pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que en este país, Roberto, hay un problema de que se necesita una reforma comprensiva. Tú puedes ver a ese policía, hay aparente falta de, qué sé yo, de entrenamiento, de preparación. El hombre está casi muerto y el policía sigue. Yo conté anoche, fueron 1 minuto y 28 segundos que le sigue apuntando con la pistola y el hombre está muriéndose. Y no hay más acción que apuntarle con la pistola. El policía está ofuscado, dice malas palabras, parece que no sabe lo que está haciendo. Aquí hay un mal servicio a la ciudadanía y también sin hacer reformas, sin reformar la forma en que se entrenan los policías, en que se equipan los policías, hay un mal servicio a los policías mismos. Hay una cosa, y yo viví básicamente en la década de los 70, muchas de las tensiones que se provocaron aquí en los Estados Unidos. La polarización racial era brutal. Yo no recuerdo que haya habido momentos de tanta tensión racial en Estados Unidos como los, tuviera que remontarme a la década de los 70 para ver actitudes similares. Y me parece que es la responsabilidad de todos empezar a hablar de esto en voz alta, porque callándonos no vamos a evitar precisamente que esto haga metástasis y que esto se convierta en un problema muchísimo mayor del que estamos enfrentando. Pero los manifestantes dicen otra cosa. Ellos dicen, esta brecha siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora hay cámaras. Lo que pasa es que ahora la vemos, primero porque cada vez hay más políticas de cámaras corporales para protección de la ciudadanía y de los oficiales de policía, de los dos. Segundo, hasta ahora estamos viendo
mundo a la comunidad que tiene herramientas al alcance de su mano para transmitir en vivo algo como esto, claro, de forma casi que gratuita. Entonces, ahora ya tenemos la forma de ver lo que siempre existió. O sea, no se ha solucionado el problema, solamente disipamos el humo para evidenciarlo. Pero la cuestión es que precisamente esto es lo que ha provocado las tensiones raciales que no veíamos precisamente, yo sí, creo que hace 30 años. Precisamente en la década de los 70 también, que es lo que salió a la luz. Salió a la luz las contradicciones que había en la sociedad norteamericana. Contradicciones que estaban ocultas y que salieron a la luz de una manera mucho más clara y que provocaron que un gran número de activistas de derechos civiles, blancos y negros, salieran a la calle a decir no más, y encontraron resistencia por parte del establecimiento político, económico aquí en los Estados Unidos, y tuvo que venir casi un enfrentamiento muy serio entre ambos grupos para que se dirimiera la cuestión de los derechos de los afroamericanos por fin en Estados Unidos, porque no se dirimieron en la del año 64 cuando se pasó precisamente el Acta de Derechos Civiles. Ese fue el inicio y todavía estamos muy lejos de alcanzar las metas que nos propusimos en esa acta, que en el 64 todos creíamos que había resuelto el problema. Sí, yo creo que lo que ha facilitado las redes sociales, el acceso a un celular de todo el mundo, es democratizar el acceso a la información para las masas. Hay gente que antes estaba marginada, no podía contar sus propias historias, y ahora tiene una voz colectiva. Y es muy interesante, Roberto, porque yo soy dominicana negra. Uh-huh. Yo fui a una escuela en Tampa de mayoría de muchachos afroamericanos. Mi novio es afroamericano. Yo muy probablemente voy a tener niños negros. Y yo estoy muy familiarizada con todos mis amigos que dicen, mi mamá desde que yo tenía 12 años me dice, si tú estás en la calle con un abrigo, como un hoodie, como le llaman, no andes corriendo a un niño de 12 años. Y cuando sale el famoso The Talk, que las madres negras tienen que decirle esto a los niños, para mí el shock era, ¿tú no lo sabías? O sea, uh-huh, sí, los niños negros crecen en sus casas con las mamás advirtiéndoles que el hecho de ser, que el hecho de andar y lucir sospechoso les puede causar la muerte a mano de la gente que se supone aquí que los debe no proteger. No nos damos cuenta de eso, porque nosotros creemos que Miami es en los Estados Unidos, ¿no? Pero en muchos lugares, yo tengo amigos y además yo lo he hecho, yo he viajado precisamente en auto a parte de Estados Unidos y me han parado. Y estoy consciente de que cuando viene el policía, lo mejor que puedo hacer, porque sé que para ellos resulto un ser extraño, es poner las manos arriba del timón y si me pregunta algo, contestarle yes sir, no sir, no meterme en lío, a todo decirle que sí. Y si voy a moverme, voy a moverme. Yo soy un periodista, estoy informado, sé mis derechos, pero si voy a moverme, yo quiero asegurarme que el policía sepa cada uno de los pasos que yo voy a tomar para que no se equivoque y me termine metiendo un tiro. Yo tengo amigos americanos blancos que le he contado esta historia y me dicen, nosotros no hacemos eso. Y aún así te podría terminar metiendo un tiro. Exactamente. Y esa es la gran diferencia de lo que estamos viviendo. Ojalá que esto se empiece a hablar con la seriedad y la profundidad que hay que hablarlo. Gracias, Brenda. Nosotros vamos a seguir. ¿Qué más tenemos ahora más adelante, Camilo? ¿Con qué en vamos breve, a continuar? Tenemos un tema de Colombia interesantísimo, Roberto. Uno de los frentes de las FARC dijo que no se va a desmovilizar. Y esto ha provocado una reacción precisamente del presidente Santos que vamos a estar cubriendo en solamente unos segundos. Pero cuando regresemos, se nos unen dos grandes amigos para analizar lo que ha sucedido en el día de hoy en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso está investigando la investigación que le hicieron a la exsecretaria de Estado, aparentemente con poco éxito. Regresamos.